Hola, buenas a todos. Hoy vamos a seguir jugando a The Legend of Zelda Skyward Sword. Nunca lo pronuncio bien, yo creo, pero bueno. Nos quedamos por antes de ir a ver a la dra... No, no quiero guardar. A la dragona del agua. Que bueno, ya que estoy, voy a ir a Celestea. Vaya. No, al revés. Ahí. A ver, voy a colocar esto bien porque yo creo que tengo la barra ascensora mal colocada o algo. Voy a volver a Celestea porque como cogí un montón de cosas y no he mejorado nada todavía, voy a ver que seguramente pueda comprar y mejorar cosas. Aunque no sé cuánto dinero tengo, a lo mejor no voy a poder hacer nada. Más. 117 rupias, con eso no puedo comprar una puñetera mierda. Ah. Voy a ver cuánto cuestan las cosas en la tienda. No me va a dar para comprar nada. Hostia, me habla todo el mundo. Venga, todos tienen cosas nuevas. Y yo no tengo dinero. Venga, es el escudo sagrado. ¿Cuánto cuesta? 300, seguro, ya verás. ¡500 rupias! ¡Tu puta madre! Joder, que ahora soy pobre, ya no estoy montando en el dólar como estaba antes. Dios, no me acuerdo de los controles. Ya han pasado 2 días desde que jugué. Pues no sé qué demonios voy a hacer. A ver, voy a intentar una cosa. Voy a ir a hablar. Voy a ver si puedo estafar a mi amigo el topo del minijuego del Buscaminas. Con un poco de suerte podré. Con un poco de suerte podré estafarle y llevarme. Y llevarme unas cuantas. O eso, perder el poco dinero que tengo. Vamos a decir lo que vamos a hacer. Voy a hacer un corte aquí en el vídeo. Probablemente. Y si pasa algo interesante, retomaré el vídeo. Y si no. Y si no, pues ya saldré con rupias o sin ellas. Vale, ya está. Pues después de estos 15 minutos que no vais a ver, porque sería una tortura de yo jugando al Buscaminas, me voy a volver a lo más rápido posible. ¿Por qué sigo equivocándome con los controles? Por el amor de Dios. Que voy al punto de guardado más cercano y me vuelvo al pueblo, que aquí no me quieren. A ver, he conseguido 1000 de pasta, no está mal la cosa. O sea, podría haber conseguido más porque se pueden conseguir mucho dinero de una, pero a mí me ha llevado un montón de partidas conseguir esto, pero bueno, por lo menos no he salido perdiendo el dinero. Así que me voy de una puñetera vez. A ver. Y voy a comprar las cosas. Voy a comprar el escudo de la diosa. Probablemente lo mejore lo que pueda. A lo mejor mejorar también la red de bichos y el tirachinas o lo que pueda. Creo que puedo mejorar el escarabajo que tiene, le meten como un turbo. Que la verdad es que eso es lo necesito. Porque la velocidad que vuela. Pues si necesitáis rupias alguna vez, a lo de hoyos y rupias, si tenéis por lo menos 70 y un poquillo de suerte. A ver, no veo una mierda, ¿dónde voy a aterrizar? Ahí.
Bueno, vamos a ver, porque voy a comprar primero qué es lo que tengo que mejorar. Sí, pero por el amor de Dios, vamos a ver. Z para fijar la cámara detrás, no C, macho. No sé por qué le doy. A ver, ¿qué puedo mejorar? Lo primero. Ahí, tenía que haberme comprado primero el escudo para ver qué me pedía mejorar el escudo. Es que también yo soy un poco vacío. Larvas de abeja que no cogí cuando fui al bosque que pensé que tenía que haberlas cogido. Esto también me pide larvas. Bueno, esto tampoco me interesa mejorarlo. Esto puedo ya. Esto también puedo y creo que no me pide las mismas cosas que me pide el tirachinas, lo cual es bueno. A ver, ahora volveré a dejarme el dinero. Primero voy a pillar el escudo. Hombre, no llores. Tú. Dame el escudo. El escudo este es muy bueno porque no es resistente a todo, pero se rompe enseguida. Pero bueno, es que da igual, o sea, tampoco te pegan tanto en el escudo, bueno, tampoco lo uso tanto ni siquiera. Pero lo bueno es que ya con este te puedes olvidar del escudo de madera y del escudo de. Y del escudo de metal. Vale, hasta las maldiciones, bueno. Voy a visitarnos con. No, no. La verdad es que intentaré visitarte lo menos posible, porque con esa cara me da miedo. Madre mía, ¿me está explicando cómo equiparme las cosas? A ver tú. Ah, por cierto, a esta mujer, a esta tía, visitarla todas las veces que podáis. Porque cuando la visites. Se vuelve un poquillo más. ¿Cómo no? Cuanto más la visitas, más enchocha contigo. No sé muy bien por qué. Y al final. Pues una gripe, seguro. Joder, la madre de Dios. Qué forma de hablar. De verdad, creo que me acabas de dar. Venga. Lo que jode es que, claro, esto vale. Cuando acabas y dices, pues te quiero mucho y tal, pues. Te da 5 gemas de gratitud. El problema es que tienes que tragarte una conversación de media hora para dejar un objeto. Yo, venga, ya sí, quiero guardarlo. ¿A qué te crees que he venido? Tú, fuera. Ahora tengo un nuevo mejor amigo que es el escudo sagrado. Y ya tengo pociones de todo. Vale, la cosa va bien. Venga, que sí. Cada vez que volváis al pueblo, ir a visitarlo también. Esto no se puede abrir todavía, ¿verdad? No. Venga, ahora sí quiero que me mejoren las cosas. El escudo, de hecho, sin ir más lejos, me parece que pida. Eso, a las tenemos la mía. Plumas de ave, menos mal que me he puesto a cazar pájaros como un imbécil. Porque si no, no tendría. Vale, mejorar el escudo superior. El diseño del escudo superior mola bastante. Tú dale. Me parece que me acabo de acordar dónde hay otra prueba de gratitud ahora que tenemos al Serbot. Voy a ir a la isla de la ruleta un momento solamente. Que bueno, no, lo dejaré para la vuelta, que así me aseguro de que me veis a hacer la misión y ya lo hago para otro chico de los recaos. A ver, ¿cuánto me pediría mejorar esto? Estúpidas plumas de ave. Lo único que me falta, plumas de ave. O sea, alhajas tenebrosas, menuda estafa, macho. Me deja con tres. A ver, pero. Como justo con esto necesito dos. La red puedo. La red puedo. Lo primero es la red. Lo siento mucho. Es que necesito cazar pájaros y los pájaros, como no sea con la red grande, es jodido pillarlos. Madre mía, otra vez la animación entera para mejorarlo y todo el diálogo. De verdad que no se molestaron mucho en. Es decir, que la gente pueda saltarse los textos y nada. Si en todos los Zeldas se ha podido, no sé por qué en este, ¿no? Pues sí, quiero mejorar algo. Quiero mejorar el tirachinas. Al final no me he quedado con tantas rupias, pero bueno, como ahora viene un templo. Bueno, ahora después viene un templo. Venga, sí, tírale. Tú mismo. Y ya no tengo que mejorar nada más. Venga, dámelo. Ah, el tirachinas múltiple en realidad no sirve para nada, porque el tirachinas ya prácticamente no se usa.
Pero mola un montón, porque se vuelve es una escopeta de tirachinas. Ahí va, ahora que lo pienso, tendría que haber pillado más pasta porque tendría que haber visitado también al de la tienda flotante. Pero bueno, ya a estas alturas no lo voy a visitar porque me he quedado con 250 en esa tienda que es todo muy caro, no hago nada. A ver, voy a hablar con esta tía para que me deje, para que me diga lo que tenga que decir. La poción de oxígeno, ahora vas a tener que bucear en un montón de lados y. Hay burbujas como para parar un tren debajo del agua, de todas formas, no te hace falta la poción de oxígeno para nada. Nada, vea, vámonos. Mira, ahí está de fondo la tienda. Voy a. Para que veáis el. El tirachinas cuando lo cargas. Es una escopeta de tirachinas. Es difícil fallar. No voy a subir a la tienda esa de todas formas. Voy ya para abajo a hacer lo que tengo que hacer. Y cuando digo hacer lo que tengo que hacer, claramente quiero decir, voy a hablar un momento. Espérate. Link, equípate el escudo, que está feo ya ir sin escudo por la vida. Y cuando digo ir a hacer lo que tengo que hacer, claramente quiero decir ir a la isla ruleta un momento a ver si me dan la siguiente misión de gemas de gratitud. Ahí va. Me acabo de dar cuenta que también tengo ahí un cofre nuevo. Fíjate que ya me ha aparecido en la nube esta que accedimos en el último vídeo o penúltimo vídeo, alguno de ellos. Pero no voy a ir a por el cofre ahora. Quiero ya de una puñetera vez hacer lo que tengo que hacer porque me lío a hacer misiones secundarias y no avanzo. A ver si podemos llegar hoy o mañana, Link. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, me da ya la misión. Perfecto, ya la voy a dejar cogida. Si te fijas, le falta la ruleta de. La ruta de la espalda. Y si os acordáis, en el desierto. La primera vez que visitamos el desierto, si te vas por la zona de la derecha, nada más llegar al desierto, está la ruleta ahí caída, está en el, ahí tirada. Y ahora que tenemos al Serbón, la podemos recoger y podemos devolvérsela al pavo este. Me he saltado toda la conversación. Bueno, yo te la busco. Joder, ¿no ves los rayos de luz? Podemos ir debajo de las nubes. Tenemos los medios y tenemos el talento. Informa bien que es posible ajustar el rastreador para buscar la mierda esta. Me parece muy bien. No lo voy a usar porque ya sé dónde está. Debo configurar el rastreador para. Si quieres. Muy bien. Sobre el desierto de la Nairu. Sí, ya, pero el remolino está encima del haz de luz verde y cayó en el volcán, así que. Es un poco. Poco tontería. Bueno, a ver. Ya con tantas gilipollas no me acuerdo ni dónde tengo que ir. Al bosque de. Ah, sí, al bosque de Farore. De Farone, en realidad, pero bueno. Si le llaman Farore tampoco hubiera pasado nada, porque. Vamos. Esto de lo de volar con el pájaro, en realidad tampoco le veo yo tanto. Tanto sentido, o sea, son cuatro islas desperdigadas. No hay realmente una exploración que hacer, ¿sabes lo que te digo? No hay. Tampoco nada oculto, las islas se ven a simple vista. Y no puedes ir a ningún sitio así recóndito, no sé. Es un poco, pues, veste de aquí para allá y de allá para acá. Vale, a ver. A ver qué piense. No me acuerdo qué coño tenía que hacer. Ah, sí, espera, tenía que ir al interior del bosque porque ahí abajo estaba el. Lo del agua. Ya no me acordaba ni dónde estaba yendo. Ya no sé ni qué hago por la vida. Esto es. Vale. Vale. Vamos a ver. Si no recuerdo mal, que seguramente sí que recuerde mal, debería irme por aquí. Estúpidos bichos. Vamos.
Ahí va. ¡Ey! Hijo de perra. Me cago en la mierda del cansancio. A ver si aquí cae algún corazón, por casualidad. A ver cómo este. Ah, voy a probar la red. Cazamariposas, en realidad se llama, pero mira, es gigantesco, es grandísimo. A ver, aquí había pájaros, pero se han ido los muy capullos. Ahí están. Pues, bueno, les he alertado. Ah, ¿qué más da? Voy a lo mío y ya me dedicaré a cazar pájaros en otra ocasión. Anda, mira, más vida. A por ellos, Link. Bueno, el mundo del agua. O el lago, llámalo como quieras. Lago Faroria. Están todos los tópicos de la saga Zelda. Están aquí metidos, o sea. Que si el desierto, que si el volcán, que si el bosque, que si el lago. Bueno, vamos para allá. A ver, lo bueno de esto es que este nivel es más o menos rápido. Así que hay que tener un poquillo de suerte. A ver. Porque va a haber que pegarle unos cuantos enemigos bajo el agua y hay que apuntar bien. A ver. De verdad que son feos los bichos estos. ¿No pueden haber metido un Zora? Ah, humano, humano, ¿no? Para haber estado en el cielo no sé cuántas generaciones, todo el mundo recuerda lo que es un humano, ¿no? Todas las razas. Yo desaparece. Antes de que... Ah, vale, que le han puesto como que habla mal. Antes de que él descubra a mí. No, hombre, ven. Si solo quiero venderte un seguro. Ven, hombre. Hostia puta, qué bien lo manejo. A ver, ahí, burbujita. Pesado, pesado, ¿no? Chihuahua dragona del agua. Ya, esta porra. Juá, juá, ¿por qué todo el mundo se ríe con...? Yo no he visto en la vida real a nadie reírse. Juá, juá, juó, juó. Mete nus en medio, no sé muy bien por qué. Que no puedo, mira. Lo he hecho sin querer, pero bueno. Imposible. ¿Cómo puede un humano conocer esa técnica? Momento. Es la escama de dragón acuático, entonces eso significa que tú eres el elegido de la diosa, como siempre. Tú puedes salvar a ella, qué pacha. Fue hace poco, hombre malvado lleva con esbirros ataca a dragona. Seguramente sea el Jürgen. Ella muy poderosa, acaba con muchos, pero demasiados. Hombre malvado le hiere. Agua mágica para algún. Bueno, pues eso. Llévame a la dragona y ella me explicará, a ser posible hablando en cristiano, porque no me entero de una mierda. A ver, ahí. Vamos a gastar. Malo es que lo de dar la vuelta te quita oxígeno. Paradusa, amiga. Ah, que se llaman paradusas ellos. Pero no aparecen en ninguna parte. Encima tengo que empujar a los peces estos acuáticos. Ahí va. Sin que me quiten vida, a ser posible. A las rocas. Mira, aquí hay uno escondido. ¿No me había quitado vida? Bueno, a hablar. Ah, tú no comes a mí. Que no, no te como. Si, ni siquiera debe saber bien eso. Bueno, quién sabe, parece un sepia. La sepia está buena. A ver. Si, con un poco de suerte. ¡Tú! Vale, bien. Me ha quitado vida, pero me da lo mismo. ¡Hostia! ¡Qué buena! Pensaba que estaría aquí escondida el amigo de la. No sé. Del joder, macho. Me estampó contra todo. A ver, tú. ¿Puedo fijar objetivo? Vale, así va a ser más fácil. ¿Qué es eso? Más rupias, perfecto. Pues no recuerdo por dónde tenía que desbloquear el camino, si te digo la verdad, macho. Están por todos los putos lados los peces estos. Hay un punto de guardado bajo el agua. ¿Puedo guardar bajo el agua? Nada, que si sí puedo, hostia. Pues nada, guardar.
A ver. ¿Por dónde hemos venido y a dónde tenemos que ir? ¿Hay que ir por aquí? No, yo creo que por aquí hemos venido. A ver, no te ahogues. Ah, vale, y esas son las rocas que hay que quitar del medio. Pero no hay ningún pez. Ah, sí, hay un pez al lado. Ya está. Ahora sí. Es como si fuera un templo, porque me van desbloqueando el mapa por cachos. ¡Ah, increíble! Venga. Vamos, Link, échale ganas, coño. Rápido. No me hables, si ya sé lo que tengo que hacer, tengo que saltar. Ahí estamos. Alf, deja de fliparlo, de llamarme con la dragona. No se estaba muriendo y tal. Prioridades, bicho, prioridades. Y tú, Link, si buceas para arriba no me hago. Hostia, mira, que de folla lo he hecho. Bueno, a ver, guardar otra vez solamente para que me aparezcan los. Hostia, a ver, arriba. Para que me aparezcan luego los pájaros estos a la hora de volver, de descender del cielo, para no tener que pegarme caminatas luego. Algo por aquí interesante. Oye, te he atacado. Hostia, un cofre. Este me parece que no lo cogí yo cuando jugué por primera vez. Vale. Ah, un objeto perdido de la diosa. Bien, me parece. Vamos a ver. A ver, que se me olvida cómo bucear. Así. Y arriba. Cabeza buque estos. Oh no, pez. Si ataca eso a la dragona, macho, la dragona es un poco triste, ¿qué quieres que te diga? No puede matar a un bicho de estos. O sea, vale que mate a unos cuantos, pero que son una mierda. Ups, menos mal, no, sí, sí que le he dado. No es que tienes que atacarle y luego cuando se quedan estuneados, atacarlos otra vez. Tú elegido de la diosa, venga, vamos. Puerta, hostia, madre mía, qué puntería. Ah, ahí, puerta. ¿Qué? ¿Tengo que hablar contigo? Ah, no. Nosotros llegamos por fin. Aquí refugio la dragona, tú esperas, venga, yo espero. Ah, esta mola, macho. Los puñeteros peces estos son llaves. O sea, no jodas. Así que sí que es bueno de que no pase nadie, que no sea un pez de estos. Tú entra ahora. Venga ya, voy, voy. A ver. Ah, hay cosas escondidas por abajo, debería golismear un poco. Nada, pero creo que son nada más que alhajas de estas ambarinas que tengo para regalar. No merece la pena. Vamos. A ver, diosa. Ah, qué apaña. Exclamación entre paréntesis. ¿Qué haces aquí, mortal? Esta es mi morada, es un lugar sagrado. Ningún mortal tiene derecho a profanarlo. Venga, ya. ¿Cómo has conseguido? Me he perdido. Por si acaso, no sé qué pasará si le hablas mal, pero por si acaso no lo voy a hacer. No sé que me hayan, como me hagan re hacer repetir algo, me puede dar algo. Respeto a todos los que se esperan a fiel servidor de la diosa, pero no te dejes engañar por las apariencias. ¿Y eso? Esto. Ah, si sí, la escama de dragón acuático, solo el elegido de la diosa puede poseerlo. Eres el elegido de la diosa, podría que, puede ser que lo fuera. Ya veo, el ermitaño Q tiene una lengua muy larga, me lo comeré.
Bueno, dejémoslo. Ah, venía por la llama sagrada, sí, venga. Me cuesta creer que la des a elegir un significante mortal como tú, ¿no? Este un poco a la mierda. Va a tener que demostrarme que me equivoco. Verás, hace un poco un tal Jürgen, autoproclamado rey de los demonios, me infligió unas heridas las que no me he recuperado. Y dentro de esta marmita recupero gracias al agua sagrada. Sin embargo, el efecto es demasiado débil. Necesito otra vez otro agua distinto. El mismo tipo de convierte tiene esta marmita. Si me complaces, te concedo esta llama sagrada que buscas. No quiero. Vamos, estoy completando el análisis del agua de la marmita. Confirmo que es posible llevar a cabo un rastreo de agua sagrada. Vale, no lo pienso usar tampoco. Ay, necesitaría una botella vacía. Pero bueno, ahora que tengo el escudo sagrado, básicamente el reparol 100 ya no sirve para absolutamente nada. Como el escudo se repara automáticamente él solo y tiene bastante resistencia como para que no se te rompa muy fácilmente. Básicamente lo de reparar el escudo ya no vale para nada. Hay que ir a empezar a comprar pociones de vida. Está por ahí, muy bien. Lo que... Eso es una rupia de 100. A ver, a ver. No, es una piedra. A ver, vámonos por aquí. Muy bien. Y vámonos. A ver, voy a guardar aquí un segundo.